El primer hueso de Gonfoterio se encontró por azar en Pilauco el año 1986, cuando se estaban construyendo las casas de la Villa Los Notros en Osorno, en la zona de los Lagos Araucanos. Hasta el comienzo de nuestras investigaciones, en 2007, estos animales eran denominados en Chile mastodontes. Aunque los gonfoterios, los mamuts, los mastodontes y los elefantes son parientes cercanos, la forma de sus huesos y específicamente de sus dientes permiten diferenciarlos entre sí. Los huesos fósiles de gonfoterio han sido datados en el sitio Pilauco entre 16.300 y 14.000 años de antigüedad. Este es un molar de gonfoterio. El primer y segundo molar solo se diferencian por el largo total, ya que ambos tienen tres lofos o lófidos, que originalmente son colinas, pero el desgaste dental genera este dibujo de trébol. El tercer molar, en cambio, tiene cuatro o más de estas colinas. En todos los proboscidios, los molares emergen desde atrás hacia adelante, empujando el diente anterior. Por lo mismo, el desgaste de los dientes se produce desde la zona anterior y solo se desgasta completamente el diente a medida que avanza la edad del animal. Sabemos que existe un número mínimo de 5 individuos, debido a que en el yacimiento hay un cráneo, dos atlas, un molar de juvenil y una defensa. Hoy en día, los paleontólogos tenemos muchas herramientas para trabajar con los fósiles, y una de ellas es la paleontología molecular, que es el estudio de las moléculas orgánicas complejas de organismos que vivieron en el pasado. El análisis de los fósiles de Gonfoterio en Pilauco nos ha permitido tener una huella molecular que podemos usar para diferenciar a los gonfoterios en América. El trabajo de conservación del cráneo de gonfoterio consistió en trabajar con pinceles de distinta dureza, retirando el sedimento. Se aplica un producto consolidante en las grietas o en las fracturas que posea el hueso. He consolidado la parte de las paredes internas del endocráneo y voy a proceder a hacer el molde para poder tener lo que posiblemente era el cerebro del gonfoterio. Estudios paleobotánicos y de ciertos tópicos de química ambiental han permitido determinar que el paisaje que rodeaba a Pilauco fue profundamente modificado y es distinto al paisaje natural en otras locaciones. Eso se debe probablemente a que los gonfoterios funcionaron como verdaderos arquitectos del paisaje debido a sus hábitos alimentarios y a la manera de cómo se movilizaban en las manadas. Esta mascota, este peluche de gonfoterio, fue creado por la Municipalidad de Osorno y en un concurso donde participaron cientos de niños decidieron finalmente llamarle Pilauquín.